Señor director, vamos a ver ya para finalizar con esta parte. Conversamos nunca cuando nos encontramos con Julián Javier, como que queremos dejarlo en el aire. Y quisimos hablar con Julián Javier también. Y hablamos con él del béisbol otoño invernal de la República Dominicana, que él lo conoce bien por dentro y por fuera. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Tengo con nosotros, nada más y nada menos, al hombre que siempre hemos destacado como el mejor segunda base de la bolita del mundo, y es de San Francisco de Macorís. Decía Bocanel, y siempre se lo recuerdo a Julián Javier cuando narraba. Y ahora, desde la ciudad del Jaya, San Francisco de Macorís, el mejor segunda base del mundo, Julián Javier Liranzo, viene al bate. Aquí está con nosotros, precisamente Julián Javier. Y con él no vamos a hablar del evento que acaba de concluir. Vamos a hablar de béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Julián, es una asociación nueva con un muchacho medio controversial, pero muy trabajador, Eri Almonte. Ha traído muchas cosas nuevas y se está hablando ahora de que posiblemente el béisbol otoño invernal vaya a la agencia libre. La opinión de Julián Javier con respecto a él. Bueno, hace tiempo que debieran haber hecho eso. Porque se necesita, si el pelotero no puede durar la vida entera con un equipo, como hacen en Grandes Ligas. Pasan 2 o 3 años y va a la agencia libre. Así debiera estar sucediendo aquí. Pero las consecuencias que pueda traer eso, pues no hay. Al principio siempre trae consecuencias, pero es un beneficio para todos. O sea, ¿está de acuerdo Julián Javier que se vaya a la agencia libre, que los peloteros no sean exclusivamente de un equipo? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque es que eso es una esclavitud. Si tú perteneces a una, por ejemplo, a una compañía, un equipo, lo que sea, que pasa toda la vida ahí. San Francisco de Macorís con el equipo Los Gigantes del Cibao, el béisbol otoño invernal en general, ha habido un bajón de la asistencia de la fanaticada precisamente en los diferentes estadios. ¿A qué le puede atribuir o puede opinar Julián Javier sobre esta situación? Ya que en la época suya normalmente veíamos los estadios repletos, eran otro tiempo, no había tanta delincuencia. Pero la opinión suya con respecto a que el fanático vuelva al estadio, ¿qué se debe hacer? Bueno, Mario, tú sabes que el equipo de aquí al principio es muy competitivo, pero al final se cae, todos los peloteros se le van, entonces ellos parece que no hablan con nadie. Si consiguen 2 o 3 peloteros que les rellene el sitio que los otros peloteros se fueran, el equipo pudiera competir mejor y la gente fuera mal terreno. Ahora te diré una cosa, la gente, no sé qué pasa con la gente de San Francisco, como que no es muy fanática, van a play cuando creen que, un equipo ganador, ¿no? Si ganan, van, si pierden 2 o 3 juegos, no van. Yo siempre he dicho que la mejor publicidad es ganar aquí en San Francisco, porque cuando usted no gana, no va nadie al estadio. Esa es la mejor publicidad, sí señor, es verdad. ¿Qué mensaje le puede enviar Julián Javier precisamente a esos muchachos que hoy están desempeñándose como peloteros profesionales y que todavía le falta mucho para llegar y hacer lo que Julián Javier hizo, Stanley Javier, su hijo, y una playa de jugadores que tenemos ya retirados? ¿Qué mensaje le podemos dar a esos muchachos para que se mantengan y puedan seguir avanzando más allá de lo que están haciendo ahora? Esos muchachos lo que tienen es fajarse y no creerse que son peloteros todavía. Cuando ellos se desenvuelvan bien ya en Grandes Ligas, que ya van llegando a ser estrellas, entonces ellos pueden llevar una vida mejor entre ellos, ¿no? Se pueden tomar sus cervecitas, sus cositas, pero mientras no lleguen al final y se comporten como deben comportarse, nunca van a ser peloteros. Mira lo que pasa con esos muchachos que vienen aquí, compran un carro y se matan en la otra esquina. Tienen que dejar eso, tienen que pensar en lo que están haciendo primero y después, cuando crean que pueden comprar un carro o hacer lo que puedan, ya es al final de su carrera. Eso es así. Nosotros con esto pues despedimos a esa gran estrella. Para nosotros siempre lo hemos admirado, somos amigos de toda la... Bien, ahí estuvo esa gran gloria del béisbol del mundo, Julián Javier Liranzo, orgullo. Julián Javier es de Tenares, que se sepa esto, es de Tenares, pero él desarrolló toda su juventud, su adolescencia, su juventud aquí. Aquí se hizo y aquí consiguió su firma como profesional y de aquí voló a Estados Unidos a convertirse en su tiempo en el mejor segunda base de las Grandes Ligas. Decía Julián siempre cuando hablamos,
cuenta la anécdota. Tanta ñoñería que hay ahora con los peloteros, Mario. Mira, a veces yo estaba lesionado con un tobillo, con un coso. Muchacho, yo salí a jugar porque resulta, oye eso, José Carlos y amigos televidentes, que en el momento que yo, por estar de ñoño, me sentaban y que porque me dolía aquí o porque tenía aquí o porque qué sé yo qué, traían un muchacho de las ligas menores y venía ese día y te daba tres hits, entre ellos un jonrón o un doble, y contribuía con él, más nunca tú volvías a jugar porque ese te desplazaba. Y nosotros jugábamos como quiera para evitar que nos desplazaran. Ahora no. Ahora que estos muchachos, desde que amanecen y que con una cosita y una cosa, yo no puedo jugar. No, yo no, yo estoy malo, yo esto, yo lo otro. Antes había que jugar y lo que le pagaban era disparate. Ahora le pagan salario multimillonario y sin embargo son muy ñoños a la hora de entrar al terreno de juego.